Estamos en la alfombra roja de la undécima edición de los premios Platino al Cine Iberoamericano, que celebra la producción audiovisual en cine y en televisión series en 23 países de los dos lados del Atlántico. Es la alfombra roja con más gente de toda la industria, así que van a pasar un montón de famosos y los vamos a estar entrevistando. Ahí vamos. Galilea Montijo, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. Sin un arete, pero muy contenta. Uy, ¿qué te ha pasado? Se cayó, voló, pero aquí lo tengo. Ya no hay forma de que se enganche. Ya no pasa nada, ahorita me quito el otro. Cuéntanos un poco del vestido que llevas también. El vestido es de una mexicana, Luciana Valderrama, que es una chica joven, abriéndose campo en el mundo de la moda ya hace rato la mujer, pero feliz de la vida de portarlo en un lugar como Xcaret. En transparencias. Y estás en los premios Platino. ¿Qué supone para ti estar con tantos compañeros y además en una ceremonia, en una gala que cada vez va creciendo más cada año? Va creciendo muchísimo estos premios, lo cual me da mucho gusto porque los hacen increíbles. Que vengan también a México a hacerlo, me encanta, y que conozcan, por supuesto. La presentación oficial. Bella, bella. Galilea, Luciana, toda gente importante. ¿Verdad? Que celebramos el cine y no importa de dónde vengamos, ¿verdad? Esa así es, la idea. Así es. Y es tan lindo que se hagan estos premios para poder encontrarnos con todos los que hacen esto posible, ¿no? Claro. ¿Ha visto El Chavo del Ocho alguna vez, Michael? ¡El Chavo del Ocho! ¿O Chespirito? No recuerdo. Pero I think he watched it with the kids many times. Sí, yes. El chavo. Eso. Sí, bueno, los grandes artistas que están aquí promoviendo y apoyando el cine iberoamericano, eso es importante. Y uno de la talla de Michael, que también hay que ponerlo a actuar en español también en algún momento. Claro que sí. Él es un gran actor también, ¿eh? Bueno, Gaby Espino, ¿cómo estás? Impresionante. Ay, gracias. Muchas gracias. Mira, una diseñadora mexicana, Valeria Coa, es de Balco, Valeria Coa, y joyas de Charlie Lapson. Impresionante. ¿Cómo te sientes en estos premios Platino? Contenta de conectar con gente querida, de conocer gente talentosa, de enaltecer el talento iberoamericano. Estoy bien feliz. Además, siempre te encuentras con amigos que a veces... ¿A quién te ha hecho ilusión ver estos días? Ha sido una semana... de ensueño, o sea, he conocido muchos actores que admiro, no te puedo decir uno solo porque han sido todos, jugamos fútbol con grandes futbolistas, la he pasado increíble. Capitana en el equipo de fútbol. Que no juego nada, pero fui la capitana. De corazón. Ángela Aguilar, en los premios Platino aquí en México, tú que eres tan orgullosamente mexicana, ¿cómo te sientes que hayan venido los premios Platino de nuevo otra vez acá? Estoy feliz de la vida, esta es mi primera vez en los premios y estoy contenta porque estoy, como dices, estoy en mi casa, estoy disfrutando, viendo artistas que admiro muchísimo y pues nada, muy contenta. A ver, ¿a quién te ha hecho más ilusión ver y conocer hoy acá? Bueno, hay una película, o sea, recuérdame cómo se llama la película, la acabo de decir hace 3 segundos, la de nieve, que se cae el avión. La Sociedad de la Nieve. Sociedad de la Nieve, te lo juro que los vi yo, siguen vivos, así como que me encantó, la verdad esa película me encantó. Muy bien, disfruta de la noche. Enrique Arce, ¿cómo estás? Pues estupendamente, aparte de quemado, todo lo demás bien. Quemado porque llevas al sol 3 días aquí en Playa del Carmen, no te quejes. Nos ha dado duro, duro, duro. Yo no me quemo en España. De veraneo me pongo 10 horas debajo del sol y no me quemo. Pero aquí, madre mía, el sol. Pero bueno, ha merecido la pena, nos hemos pasado fenomenal jugando contra los exfutbolistas. Yo soy muy futbolero, o sea que ha sido un sueño jugar contra ídolos de mi adolescencia y de mi juventud. Y ha sido de verdad un regalazo. Y meterles goles además. Tres chicharros. Tiembla Moyá. Que me dijo Mario Suárez, yo he metido 3, me tengo que llevar el balón. Y yo, pues lo vas a tener que compartir con Enrique. Pero Mario, la particularidad es que juega con los profesionales, que solo se la pasan y él solo tiene que empujarla. Yo tenía que buscarme la vida porque no vamos sobrados de talento. ¿Qué es lo que más te gusta de este certamen? Bueno, a mí me parece espectacular. Yo no he visto una alfombra así, pero ni en los Goya. O sea, es como una cosa muy loca, ¿no? Es demasiado, es todo como muy excesivo, el glamour que aporta también los actores latinoamericanos tienen una cosa especial, un glamour y tal, y bueno, nosotros los españoles, pues fíjate lo que tengo al lado, o sea, es que quiero decir que estamos hablando ya de unos niveles importantes, ¿no? Enzo Borroinches, el más buscado estos días aquí en los premios Platino, ¿cómo estás viviendo esto? ¿Son tus primeros premios o no? El más buscado suena que es como peligroso, es mi primer Platino.
y es muy lindo ver como nuestro cine en este circuito que venía a verlo en Venecia, como en los Oscar, como en esos que son muy gigantes, y ver este que decís, ah, es lo mismo, pero ahora en español, es espectacular. Sí, porque has estado de gira de premios, lleváis con La Sociedad de la Nieve, exitosísima película, por supuesto, tenemos aquí a Jota, que acaba de pasar, también os vais reuniendo en diferentes sitios con el equipo con el que has trabajado. ¿Cómo se vive eso? El volver a encontrarse es hermoso, es hermoso porque es como, hicimos familia, entonces nos volvemos a ver y es verse y decir, ah, hola otra vez, qué bueno vernos otra vez. No, y me pasa con cada uno que fue parte del proyecto, me he cruzado con técnicos en Barcelona del proyecto, nos cruzamos y es como, uff, qué lindo volver a verse porque todo eso... Lo que vivimos juega adentro, lo tenés adentro y cuando te ves al otro, sabes que el otro lo vivió y eso te conecta. Renata Nondi, ¿cómo estás en los premios Platino? Muy bien, muy feliz, muy emocionada de estar aquí. ¿Qué se siente estar con tanto colega? Esto ya es... Has venido otros años, yo creo, ¿no? Este es mi segundo año apenas. El primer año que fui fue hace como 2 o 3 años en Madrid. Nunca me había tocado venir a los premios Platino en México, en casa, entonces muy emocionada. Viendo muchas caras conocidas, otros que no conocí en persona, pero que admiro mucho, muy, muy contenta. ¿Alguien que te apetezca mucho conocer especialmente o estar pendiente de algo durante la gala? Estoy pendiente de muchos que quiero conocer, se me hace muy injusto decirte solo uno. Muchas gracias y disfruta de la noche. Gracias, gracias a ti. Poncho Herrera, ¿cómo estás en los premios Platino? Que ya has estado, porque te hemos visto otros años. El año pasado, sí, muy bien, feliz de que estén ahora... de este lado, y pues bueno, creo que son unos premios muy necesarios. Creo que hacer industria en Iberoamérica es una tarea titánica y como tal creo que es importante celebrarnos y al mismo tiempo hacer equipo, vernos a los ojos y ver qué sigue, ¿no? Creo que como industria hay que hacer equipo y creo que esta es una gran posibilidad. Cuéntanos en qué proyectos estás ahora. Ahora estoy filmando una serie con Luis Estrada que se llama Las Muertas, basada en la novela de Jorge Ibargüengoitia, que se llama Las Muertas. El día de ayer se estrenó Rebel Moon, que está ya en la plataforma de Netflix, y pues bueno, estoy ahorita en Xcaret. ¿Y ese personaje que estás filmando tiene bigote? Sí, es una historia de época que ocurre en México. Blanca Suárez, en los premios Platino, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy feliz de estar aquí. ¿Qué llevas? Cuéntame un poco del vestido. Pues llevo un vestido muy discreto, llevo una falda maravillosa de Jorge Acuña y bueno, yo creo que es un poco la protagonista del look. ¿En qué proyectos estás ahora? Cuéntanos un poco, ¿qué tienes saliendo? Bueno, esta semana empiezo a ensayar con Antonio Hernández, una película que vamos a rodar durante mayo y junio. Y esperando que pongan fecha de estreno para Respira, que es una serie que estrenará Netflix a lo largo de lo que queda del año. ¿De qué trata? Cuéntanos un poco. Pues yo creo que podríamos decir que es una especie de drama hospitalario, se sitúa en un hospital y es bueno, la historia de todas las personas que tenemos que ver con todo ese ambiente. Y creo que eso es un género que hacía mucho que en España no se tocaba. Iván Sánchez, en los premios Platino, ¿cómo estás? Pues muy bien, bienvenidos todos. Muy bien, aquí no se puede estar mal, ¿no? Celebrando el cine iberoamericano y aquí en un sitio tan maravilloso, así que... Y con colegas, todo el mundo destaca que lo mejor de los Platino es las relaciones que se hacen, volver a verse con amigos, que salen proyectos de aquí. ¿Cómo lo vives tú eso también? Sí, o sea, es una manera de festejar la industria del cine iberoamericano en este caso. Y de estos lugares, tanto de los festivales, de los premios, siempre se hacen muchas conexiones. Esa es la realidad y de aquí salen luego muchos proyectos, así que esto le da mucha vida a la industria. Cuéntanos en qué estás tú últimamente, en qué estás trabajando, en qué tienes por estrenar. ¿Ves? En una coproducción iberoamericana. Ahora mismo estoy en Santo Domingo, estoy rodando película en la República Dominicana y de hecho me he escapado 2 días a venir aquí y me vuelvo mañana por la mañana. Ale Nones, de blanco y con gafas de sol negras. Bueno, aquí estamos en la playa. Te digo, increíble la experiencia de estar aquí, disfrutar, de conectar esta industria, de celebrar los premios Platino que... son maravillosos y que son tan necesarios en toda esta industria que está tan conectada hoy en día, el poder estar aquí, disfrutar de la gente, de la buena vibra, del conocer, de conectar desde no solo un evento, porque han sido muchos días donde uno ha podido compartir, desayunar, comer, compartir en la playa con gente
nueva o con gente querida, y eso es maravilloso. Jugadores de fútbol, poder compartir con ellos, estar con ellos y desde otro lugar divertirnos y pasarla bien ha sido una experiencia bonita, el jugar, apoyar fundaciones y bueno, creo que es parte de la magia de este evento. Ana Claudia Talancón, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí. Feliz de poder compartir con mis compañeros, colegas, feliz de poderlos admirar, premiar y de convivir aquí. Y en tu casa, porque vienen los premios Platino a tu casa, ¿no? Así es, soy del equipo local. De hecho, yo ya estaba aquí visitando a mi padre y mañana me regreso también a ver a mi padre, a estar con mi familia. Y ya más adelante me regreso a Los Ángeles, pero he podido venir a compartir un poquito con todos, lo cual me hace inmensamente feliz. Cuéntanos un poco de ese vestido que llevas, tan bonito. Es de un diseñador cancunense que yo adoro, que se llama David Salomón. Miren nada más qué hermosura. Es en lino. Rafa Cebrián, Héctor en la serie Acapulco. Así es, sí. Que se está estrenando ahora la tercera temporada. El otro día estuvimos hablando con Eugenio Derbez. Qué bueno. ¿Cómo ha sido trabajar en ese proyecto? No, la verdad es que estoy súper feliz de formar parte de un proyecto tan querido y que ha sido tan bien recibido por toda la crítica y por todo el público. Creo que lo que más resuena con el público es el hecho de que es una serie que celebra la felicidad y la alegría de formar parte de una comunidad, de vivir en familia. Creo que hoy en día en televisión eso se ve poco. También creo que es un testamento a cómo la cultura latina hoy por hoy se vive no solo en Estados Unidos, sino también en el resto de Latinoamérica. Estamos todos tan desperdigados por el mundo que a veces es imposible de estar al día de todo lo que se cuece en el mundo del cine o de la televisión. Y es bonito venir aquí, conectar con directores, con escritores, con actores que admiras. Natalia Reyes, otra vez en los premios Platino, un año más, ya eres una de las habituales. Vamos a celebrar el cine iberoamericano, vamos a representar el cine colombiano también y las mujeres que hacemos cine, y esta siempre es una gran excusa para encontrarnos. Y bueno, ¿qué es lo que más te apetece de esta noche? Bueno, estoy feliz de ver a Mayida presentando estos premios y representando a Colombia, pero sí creo que este año en particular, con La Sociedad de la Nieve, con muchas películas, estamos celebrando realmente la unión, no solo en un encuentro, sino en el audiovisual de España y de Latinoamérica. O sea, creo que lo de Iberoamérica cada vez es más real, ¿no? En las producciones, todas estas coproducciones que se están viviendo, este talento que cada vez migra más, ¿no? Que antes era como imposible pensar que un actor español, digamos, triunfara en Latinoamérica o viceversa, y creo que ese paradigma está cambiando y me hace muy feliz. Carolina Ramírez, otro año más en los premios Platino. Te habíamos visto en Madrid hace 3 años. Hace dos. Estabas estrenando pelo corto, me acuerdo, y te veo que sigues con pelo corto. Sí, pelo corto y ahora me lo pinto un poco. Ya como que no me lo puedo cortar, entonces ahora me lo pinto. Pero sí, ahí sí, sigo. Insisto, me gusta. Es cómodo, pero ya creo que es hora de dejarlo crecer. ¿Ah, sí? Sí. Honrada, sobre todo, porque son premios muy importantes, que hay gente muy importante y que lo que consideren a uno importante, eso está bueno. ¿Y en qué proyectos estás ahora? Mira, estoy haciendo teatro en Buenos Aires hace un tiempo. Amo hacer teatro y es una plaza pues que ahora me abre mucho las puertas, aunque siempre la tele estará abierta. Hice una serie en México hace poco, hice un capítulo de Mujeres Asesinas que está por salir al aire en ViX para Televisa, así que yo me muevo por ahí por los laditos. El año pasado hice una película en Argentina, así que sigo por ahí. Alice Braga, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Qué bueno. Yo me quedo súper feliz y con mucho honor en mi corazón porque, bueno, amo México, entonces estar en los Platinos que están en México es una alegría inmensa. Pero aparte de esto, como brasileña, que hacemos parte de Iberoamérica, poder representar mi país y traer un poco de nuestra cultura acá es una alegría gigante. Yo creo que es importante que celebremos cines de todas las partes del mundo, de todos esos países que están presentes, así que es especial. Dolores Fonsi, que es una de mis actrices favoritas, está nominada de hecho con Blondie, que es una película que me encantó, y es una amiga de muchos años, la admiro un montón como persona, como ser humano, pero también como actriz, como directora y escritora. Entonces, celebrarla en el día de hoy está bien especial. Y bueno, Poncho Herrera, que va a llegar. Hay un montón de Santiago Mitre también, la banda argentina toda. Es una alegría inmensa. Majida, Isa, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Te ves
vestidazo rojo para celebrar esta alfombra roja. Es de Jorge Duque, diseñador colombiano, gran amigo, casi que familia ya. Llevamos trabajando juntos muchos años, su equipo es increíble. Y tengo que contarte algo especial de lo que tengo puesto hoy, es que este corset está hecho de llantas de carro, de neumáticos, todo material reciclado. Y estás presentando estos premios Platino con Esmeralda Pimentel, dos mujeres presentando, ¿cómo te sientes? Muy emocionada, es un privilegio, dos mujeres presentando esta gala. Estoy muy contenta, es un honor estar aquí. Los premios Platino significan mucho para nuestra industria. Y no te voy a negar que estamos muy nerviosas también, porque como ustedes saben, no soy presentadora, pero a los premios Platino, ¿cómo les voy a decir que no? Me tengo que arriesgar. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Mar Saura, impresionante el vestido, lo primero. Pues mira, muchísimas gracias, qué emoción, que te guste. ¿De quién es? De Tony Maciejewski. ¿Cómo lo vives juntarte con tantos colegas, tantos amigos, seguro, estar acá? Pues la verdad que muchísima emoción, también con una alegría muy grande de que hayan vuelto, ¿no?, a la Riviera Maya, y la verdad que fenomenal, como dices tú, encontrarte con tantos compañeros, que si no es en un sitio así es muy difícil, ¿no?, poder verlo con compañeros y también con gente que vas a conocer, ¿no? La verdad que muy contenta, muy feliz, una noche llena de muchísima, yo decía antes, diversión y de muchísimo talento. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros, qué bien, ¿eh? Hasta luego. Catalina, Santiago, Messier Periné. ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Qué sorpresa veros aquí en los premios Platino. Digamos, yo estoy muy feliz, por ejemplo, de tener la oportunidad de ver que se va a hacer un homenaje a Cecilia Roth. Tanto como en el cine como en la música, creo que ha sido un personaje importantísimo para lo que nosotros hemos escuchado en nuestra vida. Colombia, hay muchos colombianos también acá, está Natalia Reyes, está Carolina Ramírez, Mabel, muchos colegas que conocemos. Mira, Cata ya actúa. Yo hice una peli. Sí, ah, una no peli. Sabía. Una peli está en Amazon Prime, se llama Amigo de Nadie, es una historia basada en hechos reales, fuerte y bien intensa para que la vean, Amigo de Nadie. Una película colombiana con un reparto exquisito. Creo que también hemos hecho música para cine. Nuestra música ha estado en pelis, también hemos escrito para series. Es una relación bonita que nos gusta cultivar y por eso estamos aquí. Manolo Caro, otro año en los premios Platino. Bien, bien, eres un habitual. Ya sé. Espero el próximo año venir a recoger premio. ¿Qué es lo que te llevas normalmente? ¿Qué es lo que más te gusta de los premios Platino? Yo creo que encontrarme con tantos colegas, tantos amigos, disfrutarlos, hablar de cine, hablar de televisión. Y bueno, para mí no es una noche de premios, es todo un fin de semana de gestar muchas ideas que después llegan a la pantalla, ¿eh? Cuéntanos alguna, ¿en qué estás? ¿Cuál es tu próximo proyecto de los que puedas hablar? Bueno, estoy a punto de estrenar. El primero de mayo estreno en Netflix Fiesta en la Madriguera, que es mi nueva película, basada en una novela de Juan Pablo Villalobos con un guión de Nicolás Giacobone, ganador de un Oscar. Y es, yo creo que de lo mejor que he hecho y tengo muchísimas ganas que ya lo vean. Pues nada, el 1 de mayo estaremos pendientes ahí en Netflix, eso es ya. Así que, Diego Calva, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Tú que has estado en los Globos de Oro, nominado, y estás trabajando en los dos idiomas, todo, ¿cómo es para ti, también como mexicano, estar en los premios Platino y en México? Que sea en México me parece increíble, pero para ustedes, que conozcan este país maravilloso y todo lo que tenemos que ofrecer, la comida aquí en Cancún, Quintana Roo, es una delicia, de verdad, aquí es un paraíso y es maravilloso que los podamos estar como teniendo a todos como invitados aquí. Y ser parte de la celebración de los premios Platino, pues, para empezar es un orgullo, le recuerda como a mi niño de 13 años que hacer cine sí se podía y es increíble. Y lo que creo que hacen es generar comunidad, generar que las distancias se hagan más cortas. ¿A quién has conocido estos días que te ha hecho mucha ilusión? Acabo de llegar hace 3 horas porque estoy filmando, pero hace, no sé, menos de 3 minutos acabo de conocer a Enzo, el actor de La Sociedad de la Nieve, que los dos nos vimos con cara de te quiero saludar, y pues creo que de eso se trata, ¿no? De la admiración mutua y de poder estar conociendo gente y conectando cada vez con más personas.